Buenas noches, buenas tardes, de diferentes latitudes. El horario y también el sol se nota que es diferente, pero qué lindo en esta noche poder encontrarnos en este primer webinar de 2023. Así que les damos las bienvenidas a todos los que se han conectado a través de Zoom o los que estén viendo este video luego en Facebook o en este momento de manera en directo. Mi nombre es Delfín Viano, del Servicio de Publicaciones en Español de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y las Sociedades Bíblicas Unidas es una organización que está a lo largo y a lo ancho del mundo y que se dedica desde sus inicios a traducir, producir, distribuir y promover la interacción con la Biblia. Los webinars que se han desarrollado a lo largo de todo el año 2022 y que estamos iniciando en esta noche, en estos webinars del 2023, intentan abordar temas de ciencias bíblicas que creemos, además de ser muy importantes para el conocimiento bíblico, nos ayudan a hacer una interacción con la Biblia y también promover la lectura de la palabra a otras personas. Un grupo de diferentes sociedades bíblicas nos encontramos en esta noche, pero nos hemos reunido alrededor de este proyecto de diferentes latitudes de América Latina. Y lo que intentamos cada semana es traer destacados expositores de la Biblia que sean especialistas en sus campos para que nos ayuden a conocer más de lo que es las ciencias bíblicas. Como cada semana, esta semana, la que comenzamos hoy, que además es la semana que comienza el año, vamos a tener una presentación de 40 minutos. Luego un periodo de tres preguntas en las que nos va a dirigir y coordinar el pastor Daniel Oliva, que además es director de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, y que él, como ustedes verán allí en sus pantallas, está renombrado con preguntas, Daniel Oliva. Así que te invitamos que a lo largo de la exposición que nos traerá el doctor René Kruger, vayas volcando allí en este chat. El usuario preguntas a Daniel Oliva y él luego las va a exponer al finalizar. Por favor, como siempre, es importante que coloques el nombre de tuyo allí en el usuario, que nos permite a nosotros luego, cuando hagamos algunos sorteos de los recursos bíblicos, tener identificados quiénes fueron los participantes para hacerles llegar su regalo. Vamos a iniciar. Antes de presentar a René Kruger y darle las gracias por estar y apartar este tiempo, vamos a iniciar con una oración al Señor y luego le daremos todo el tiempo al pastor y doctor René Kruger para que nos traiga esta exposición que esperamos con tanta gana. Señor, te pedimos que por tu infinita bondad y amor nos bendigas en esta noche y también. Señor, estamos dispuestos con nuestras mentes abiertas, nuestros corazones con hambre de aprender, Señor, de descubrir nuevos conocimientos que nos hagan ser siervos que estén más preparados, como nos invita el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la razón de la esperanza que tenemos nosotros. Señor, rogamos que este tiempo sea un tiempo de bien. Y te pedimos por el expositor, por René, para que vos lo bendigas y le digas, Señor, que pueda expresar todo aquello que vos ya has preparado y has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. La conferencia en esta noche, el webinar, lo va a estar exponiendo, como dijimos, el pastor y doctor René Kruger. Es doctor en teología y en historia. Además, ha sido pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, profesor jubilado ya del Instituto Universitario ICEDET en Argentina y la Pontificia Universidad Católica Argentina, también llamada UCA. Es doctor en teología del ICEDET, doctor PhD en teología por la Universidad de Ámsterdam y doctor en historia por la UCA. Además, un biblista reconocido, muy reconocido, no solo en el ámbito evangélico y argentino, sino en otras latitudes y fuera del ámbito evangélico protestante. Muchas gracias, René, por el tiempo, la disposición y los que estamos en Argentina,
Sabemos que estos días el calor ha sido agobiante. Hemos tenido un enero con un inicio tremendo de temperatura. Así que todos nos hemos guarnecido los que podemos en nuestras casas. Esperemos que no esté sufriendo el calor, René. Así que todo el tiempo es tuyo. Muchas gracias por apartarlo para nosotros. Muy buenas noches, muchas bendiciones para esta enorme concurrencia. Yo veo 206 en la indicación de participantes, más los que están en Facebook. Con respecto al calor, estoy acostumbrado a eso. Además, hace 3 días volví de Paraguay, donde era bastante más que acá incluso. Bien. El título que hemos elegido, propuesto y elegido para esta noche es Canon o cánones bíblicos. Y voy a hablar sobre lo que es el canon y la necesidad de contar con un canon y qué problemas se han planteado a lo largo de la historia, en parte, por supuesto, no todo, con el canon. La primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? Cuando uno pregunta así, en círculos creyentes, la respuesta inmediata suele ser, es la palabra de Dios. Y después aparecen otras designaciones como sagradas escrituras, ya un poco más reflexivo, palabra revelada de Dios, o para diferenciarla de la palabra dicha de Dios a Moisés, los profetas. También se habla de la palabra escrita o palabra de Dios en forma escrita, y también ahí para diferenciarla de la palabra de Dios predicada, pues, porque también la palabra de Dios en su forma predicada es un componente de ese gran conjunto de lo que es palabra de Dios. También se puede hablar de la voluntad de Dios transmitida en forma escrita. La designación de testamento aparece frecuentemente, la escritura, así como una designación con una relativa independencia e identidad. Y quizás en algún momento también se diga canon. Las primeras generaciones de creyentes en Jesucristo, comprendieron su Biblia hebrea, mayormente en su versión griega, a partir de Jesucristo. Su fe en el crucificado resucitado les dio un entendimiento especial de los textos sagrados tradicionales. Eso es en un viaje de ida, pero en un viaje de vuelta, también se debe decir que las escrituras del pueblo hebreo le sirvieron de herramienta hermenéutica para su fe en Jesucristo. Con esa herramienta, esa primera generación interpretó la vida, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Para entender por qué murió su Señor y qué es eso de la resurrección, se valieron del Salmo 22, de los cánticos del siervo sufriente de Isaías, y de diversas imágenes mesiánicas de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Y a partir de esa interpretación del Antiguo por Jesucristo y de Jesucristo por determinadas figuras y textos del Antiguo, se fue formando el corpus de textos que ahora llamamos Nuevo Testamento, que es un agregado a las escrituras ya existentes y forma con ellas la Biblia cristiana. Y ya adelanto que la Biblia cristiana no es simplemente un pegado de dos testamentos, sino una interrelación entre estos dos testamentos. Ahora, nuestra situación actual es bastante diferente, porque nuestra Biblia ya no crece más como aún crecía la de los primeros cristianos. La formación de la Biblia ha llegado a su fin hace muchísimos siglos. Ese conjunto de tantos libros del Antiguo y Nuevo Testamento llegó a formar un solo libro sagrado, que se ha convertido en autoridad para todas las iglesias. Claro, existen muchas interpretaciones distintas de la Biblia. También se han formado centenares de iglesias diferentes,
muchas de ellas con conceptos divergentes de inspiración y también de usos muy particulares de los textos bíblicos. Pero esa diversidad no merma la autoridad que tiene la Biblia para la iglesia de todo el mundo y para todas las personas creyentes. Y de ahí salto a la siguiente pregunta: ¿en qué consiste esa autoridad? ¿Y cómo un libro, o para ser un poco más exacto, un conjunto de libros, llegó a convertirse en norma para miles de millones de personas? Ahí vamos un poco a la fenomenología de la religión. El cristianismo pertenece a las llamadas religiones del libro. Esa es una designación que se usa en ciencias de la religión. Hay religiones que se basan en relatos, leyendas, mitos, transmitidos oralmente de generación en generación. Y hay otras religiones, que no son muchas, que tienen libros normativos para su fe y sus prácticas. Algunas religiones son una combinación, casi diría una mezcla, porque tienen escritos sagrados, pero también dan mucha importancia a tradiciones orales. Entre las religiones del libro se encuentra, por supuesto, el judaísmo con su Biblia hebrea, el Islam con su Corán, el zoroastrismo, la antigua religión persa que todavía existe, con su literatura llamada Avesta, el budismo con un canon llamado Tripitaka, los tres canastos significa eso, y algunas religiones más. Pero reitero, no son muchas las religiones del libro. Las religiones de los pueblos sin conocimiento de escritura, lógicamente tampoco tenían libros normativos. Tal es el caso de las religiones indígenas, africanas y de Oceanía. Pero es llamativo que también las antiguas religiones griega y romana, pueblos que han tenido una literatura espectacular, se basaban en numerosos mitos transmitidos en diversos textos, pero no contaban con un texto normativo exclusivo al estilo de la Sagrada Escritura. Una religión basada en un libro es un fenómeno de por sí ya muy interesante. Las religiones con escrituras sagradas consideran que éstas provienen de alguna manera de la divinidad misma, o que cayeron del cielo, o que fueron redactados por personas inspiradas por la divinidad. Y esa escritura sagrada se conserva, se copia y se publica con cuidado, se traduce, se difunde y goza de gran respeto por parte de los fieles. Pero tenemos que ser un poco más precisos. El judaísmo y el cristianismo no se basan simplemente en textos, sino en última instancia en hechos históricos, que tienen el carácter de revelaciones divinas juntamente con las palabras de Dios pronunciadas en ellas. Estos hechos y sus palabras fueron transmitidos e interpretados primero oralmente y luego puestos por escrito. El libro bíblico no tiene su carácter sagrado por el hecho de ser un libro, sino por difundir la acción, la voluntad y el mensaje de Dios. Los textos bíblicos adquirieron el carácter sagrado por transmitir la revelación, y con ello se convierten en revelación. Hay algunos que discuten si la Biblia da testimonio de la revelación o si es revelación. Esa es una discusión casi al estilo sobre el sexo de los ángeles. No tiene ningún sentido. En el momento en que los textos sagrados dan testimonio de la revelación, Dios los usa para revelarse. O sea, son revelación. La rama protestante, evangélica del cristianismo, considera que no hay otro acceso a la revelación de Dios fuera del libro inspirado, normativo y sagrado, que da testimonio de la revelación histórica de Dios y es revelación, y con ello es palabra de Dios.
Hay otras ramas del cristianismo, eso también tenemos que tener en cuenta, que aceptan más fuentes de revelación. Por ejemplo, la tradición, el magisterio eclesiástico. En otras ramas, revelaciones personales, comunicado de ángeles, inspiración individual o el soplo directo del espíritu. Algunas de estas ramas incluso llegaron a menospreciar, por no decir despreciar, la Biblia, porque consideraban que con la inspiración que recibían sus líderes alcanza perfectamente. Dejemos esto y vayamos ahora al tema del canon. Un texto normativo recibe el nombre de canon. Esta palabra significa medida, norma, regla, criterio y además lista y selección. Proviene del término griego canon, que a su vez procede de una raíz semítica que significa caña de medir, regla, y plomada, medida. A mediados del siglo III, la palabra canon se aplicaba a las doctrinas consideradas correctas por la Iglesia. La regla de la fe, en latín regula fidei. Un tiempo después, canon pasó a designar la lista de los libros aceptados por la Iglesia como inspirados por Dios y normativos para la fe. Y ahí quedó esa designación de canon bíblico. Para nosotros, canon bíblico es la colección normativa de escrituras sagradas. La Biblia, como canon, es regla, medida y norma de la fe cristiana. ¿Cómo se forma el canon? ¿Cómo se formó? La Biblia, como canon de escritos sagrados, remonta su origen a la voluntad reveladora de Dios. La Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, destaca que Dios tomó la iniciativa de comunicarse, primero a través de los profetas y luego, definitivamente, por Jesucristo. Dios no comunicó ideas filosóficas sobre la dimensión divina, el mundo, el ser humano, que han sido los tres temas clásicos de la filosofía, Dios, mundo, ser humano, sino que Dios se dio a conocer, dice Hebreos, a lo que llaman los padres, o sea, personas concretas en medio de la historia humana. Y su primer instrumento de revelación fue el pueblo de Israel, y luego, en medio de ese pueblo, Dios se reveló definitivamente en Jesucristo. Y esta revelación abarca las obras y palabras de Dios. La Sagrada Escritura no hace otra cosa que relatar, interpretar y comunicar esa revelación divina. En este sentido, ella da testimonio de la revelación y a la vez es portadora de la revelación y con ello ella es revelación. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué es necesario contar con este canon de textos sagrados? La respuesta es porque la revelación de Dios es histórica. Lo que sucedió en determinados lugares y tiempos con determinadas personas y lo que se les comunicó debe ser transmitido fielmente por todos los tiempos a toda la humanidad y en todas las circunstancias. Por eso, el trabajo con la Biblia es un trabajo que exige una elevadísima dosis de responsabilidad. Y esta transmisión solo puede realizarse fijando por escrito los hechos y las palabras de Dios y su interpretación. Esta fijación tuvo sus momentos precisos y por eso no es posible ir agregando constantemente cosas nuevas al canon. Más de una vez me han preguntado, ¿y no se podrían agregar nuevos textos al canon? La respuesta es que no, que hay un momento en que todo canon queda cerrado. Eso es así en todas las religiones. Lo que se pueden agregar
son interpretaciones que valen para esta generación, pero ya no para la próxima, pero no es un agregado al libro sagrado, es simplemente un agregado a la biblioteca de los comentarios bíblicos. Y todo lo posterior a ese momento del canon debe medirse según ese metro. Y ahora llegamos a este tema del título. ¿Un solo canon bíblico o varios? En los medios cristianos nos hemos acostumbrado tanto al término Biblia que comúnmente nadie se pregunta si todos entendemos lo mismo bajo esa palabra y si todas las iglesias tienen la misma Biblia. Hay algunas diferencias interesantes entre la llamada Biblia hebrea, su primera traducción al griego, llamada Septuaginta, la versión de los 70, la Biblia católica y la Biblia protestante. Pero después, dentro de estos, otra vez hay una serie de diferencias que no son sustanciales, pero interesantes a nivel histórico. La Biblia hebrea, que es la sagrada escritura de la religión judía, es como el Antiguo Testamento protestante, entre comillas. Mejor dicho, el Antiguo Testamento protestante evangélico contiene los 39 libros de la Biblia hebrea. Y conocemos su versión castellana por la traducción de Reina Valera, por las versiones populares y por muchas otras más. Pero hay una diferencia llamativa y curiosa. Si bien en la Reforma se insistió en volver al canon hebreo, la Biblia cristiana agrupa los libros en un orden algo diferente del hebreo. Y con eso tiene otro concepto de lo que es escritura sagrada. Como dato curioso, podríamos agregar también que una rama especial del pueblo hebreo, los samaritanos, reconoce como inspirado y canónico solo el Pentateuco, la Torá, los llamados cinco libros de Moisés. ¿Son judíos? No son judíos. Viven en Israel, viven en la zona del Garisim, la antigua Samaria, tienen sus ritos, tienen sus rollos de la Torá, se consideran auténticos, pero es otra vez otra Biblia. Bien, además de esa primera parte, la Iglesia cristiana tiene esta segunda parte del Nuevo Testamento, que se compone de 27 escritos, desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis. Este número no varía entre las iglesias protestantes o evangélicas y la católica. Lo que sí varía, y otra vez hay algo para pensarlo, no para explicarlo ahora, es que en la Biblia ortodoxa rusa el orden es diferente. Los cuatro evangelios y Hechos tienen el mismo orden, pero después vienen las epístolas católicas o las universales. Recién después viene Pablo y al final el Apocalipsis. Ese diferente orden también tiene razones teológicas, no simplemente tradicionales. No vamos a discutirlo, simplemente lo quiero enumerar. Donde sí hay una diferencia entre cánones, si quieren, es entre católicos y evangélicos, es en cuanto a la cantidad de libros y su composición en el Antiguo Testamento. Y esto tiene un origen muy remoto. Desde el siglo III a.C. había una enorme población judía de habla griega en toda la cuenca del Mediterráneo. En la parte oriental se acostumbraron a hablar arameo, la Mesopotamia y parte en Israel, y en la parte occidental de ese mundo antiguo, o sea, la cuenca del Mediterráneo, dejaron de usar el hebreo y se acostumbraron a usar el idioma griego, que fue impuesto por las conquistas de Alejandro Magno, y ahí nos remontamos a más de 300 años antes de Cristo. Esa llamada diáspora judía, diáspora occidental, diáspora significa dispersión, usaba su propia versión griega del Antiguo Testamento, traducida del hebreo. Versión de los 70, en números romanos se suele abreviar
con letras, con números romanos LXX para indicar 70, surgió en Alejandría, Egipto, donde había una enorme colonia de judíos que habían migrado a esa zona tan fértil del antiguo Egipto. En un primer momento se tradujo la Torá o el Pentateuco y después se fueron agregando las traducciones de los demás libros, y eso ocurrió a partir del siglo III a.C. La Septuaginta tiene varias peculiaridades. Por empezar, no es 100% literal. Contiene diversos cambios y aclaraciones, y a la vez contiene más libros que la Biblia hebrea original. Pero por lo menos en un caso, es el Eclesiástico, se sabe que ese libro es una traducción del hebreo. En los demás casos se trata de libros muy posiblemente redactados directamente en griego. Ahora, esa Septuaginta en realidad viene a ser un segundo canon judío, pero en idioma griego, usado en toda la diáspora, pero después no en Israel. Estos agregados que tiene la Septuaginta, son varios libros, no fueron reconocidos por las autoridades rabínicas que hacia fines del primer siglo de la era cristiana fijaron los rumbos de la teología y la práctica del judaísmo. Provenían del movimiento fariseo, se los llama el movimiento rabínico o el rabinismo, y son los, llamémoslo así, padres y abuelos del judaísmo que conocemos hasta hoy. Estos maestros, los rabinos, establecieron la autoridad del canon hebreo. Pero ya en el primer siglo de la era cristiana, la Septuaginta era la versión más usada por los propios judíos, siempre en la versión griega, idioma común en la enorme diáspora judía y en buena parte también en la tierra de Israel. Con ello era lógico que el libro llamado por nosotros ahora Septuaginta era la primera Biblia de los primeros cristianos que hablaban griego. Pero por ese uso cristiano, precisamente se armaron una serie de discusiones y luego decayó rápidamente el uso de la Septuaginta entre los fieles judíos. Incluso como los cristianos usaban determinados textos para comprobar la mesianidad de Jesús, los judíos llegaron a distanciarse de esa versión y uno llegó a decir que el día más triste de toda la historia judía era el día cuando se hizo la traducción al griego. Hasta ahí ya había llevado la bronca entre judíos y cristianos. Sintetizo que en la época de Jesucristo, la mayor parte de los judíos de habla griega, que eran la mayoría absoluta, tanto en la diáspora como en el propio país de origen, usaba la versión griega. Como los primeros cristianos eran de origen judío, la Septuaginta fue entonces la primera Biblia cristiana. Los autores del Nuevo Testamento citan comúnmente esta versión. Y ahí se plantea una cuestión muy interesante. La Septuaginta, ¿se la puede tomar como inspirada o no? No vamos a entrar en esta discusión, simplemente quiero decir que aquellas partes de la Septuaginta, aquellos textos que son citados en el Nuevo Testamento, pertenecen a la palabra de Dios. O sea, se los ha tomado como revelación. No la Septuaginta entera, sino las partes citadas. Campo para otra discusión. Ahora, el canon judío en idioma griego perdura en buena parte como versión católica del Antiguo Testamento. Casi todos los libros adicionales fueron reconocidos por la Iglesia Católica, recibiendo el nombre de deuterocanónico, significa canonizados en segundo lugar, y tienen validez oficial, pero no todos, y ahí está otra vez esa cuestión curiosa de la cantidad de cánones que anda dando vuelta y si realmente todos son cánones o no. La Reforma Protestante del siglo XVI
redescubrió la importancia del canon hebreo, en el que ya había insistido San Jerónimo cuando tradujo la Biblia al latín. Eso fue 1100 años antes de la Reforma. Martín Lutero, que fue el primero que tradujo la Biblia a un idioma moderno a partir de los originales, formó un grupo especial con los agregados al canon hebreo y los llamó apócrifos, sin darles el mismo reconocimiento como textos normativos, pero, dice él, de todos modos útiles para leer. Libros no iguales a la Sagrada Escritura, pero igualmente útiles para leer. La Iglesia Católica, reaccionando a esta división de textos entre Sagrada Escritura y textos que no son iguales, pero útiles para leer, en el Concilio de Trento, enfatizó que mantenía el canon ampliado. Algunas iglesias evangélicas de la Biblia, ediciones evangélicas de la Biblia, incluyeron estos libros agregados. En cambio, las ediciones católicas siempre incluyen los deuterocanónicos. Pero hay Biblias, por ejemplo, la Biblia en alemán, en la versión de Lutero, y también la Biblia anglicana, que suelen tener estos llamados apócrifos. Vayamos un poquitito más atrás todavía, el canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo se formó ese canon? La Biblia hebrea llegó a ser Sagrada Escritura en tres etapas diferentes. Primero se formó la ley, la Torá, que es el Pentateuco. Luego se formaron los libros llamados proféticos y finalmente los textos llamados escritos. Mediante el pacto del Sinaí, Dios confirmó su elección de Israel. Las disposiciones de este pacto fueron puestas por escrito, los mandamientos fueron conservados en el arca, y el hecho de que los mandamientos hayan sido fijados por escrito en las dos tablas, juntamente con la proclamación verbal, es un acontecimiento importante para la comprensión de la Biblia entera. Al hablar de la fijación escrita de los mandamientos, Éxodo 24, versículos 4 y 12, habla de Moisés y también de Dios mismo. Este proceso continuó con Josué, Samuel y los profetas. Ellos no solo recibieron las revelaciones de Dios, sino que también las fijaron por escrito. Y varios profetas, no todos, indican que Dios mismo les ordenó poner por escrito sus instrucciones. Ahora, la idea de un libro sagrado, por supuesto, es anterior a la colección de libros sagrados. El dato más antiguo del que disponemos sobre un libro sagrado en Israel es del año 621 a.C. En esa época, el rey Josías realizó una profunda reforma religiosa en Jerusalén y en todo el país. Segunda Reyes 22 relata cómo el sumo sacerdote Hilquías descubre en el templo el llamado Libro de la Ley, que era probablemente la parte central del Deuteronomio, y buscan, otra cuestión muy llamativa, a una profetisa, la profetisa Hulda, y ella explica en qué consiste el hallazgo. Esta historia para mí incluso tiene una dosis de humor muy velado, muy escondido. Una profetisa, una mujer, tiene que explicarle a los sacerdotes y a toda la plana mayor qué es este libro, cuando ellos por profesión hubieran debido saberlo. El rey acepta la autoridad de este libro sobre la base de la información que le brinda Hulda, y de inmediato aplica sus ordenanzas y mandamientos realizando la mencionada reforma. Y luego viene la colección que se llama Torá, que adquirió su validez sagrada en algún momento entre el fin del exilio babilónico, ahí estamos hablando del 538 a.C.,
y la separación de los samaritanos, ocurrida en algún momento unos 300 años antes de Jesucristo, porque los samaritanos tienen la Torá, pero no los demás textos. En segundo lugar, se formó el cuerpo de los llamados profetas, pero atención, la Biblia hebrea llama profetas anteriores a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. En la Biblia cristiana estos libros se llaman históricos, ya la Septuaginta los calificó como históricos, y la Biblia hebrea llama profetas posteriores a los libros proféticos propiamente dicho, desde Isaías hasta Malaquías. La formación de esta colección, desde Josué hasta Malaquías, fue un largo proceso histórico que duró hasta finales del siglo III a.C. Y paralelamente se escribían, leían y compilaban otros libros. Poco después del año 200 a.C., existía una colección, un conjunto de textos sagrados que no eran ni ley ni profeta, sino, bueno, no le encontraron otro nombre, simplemente escritos. Entre esos escritos había textos poéticos, sapienciales, históricos y otros más. Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. De esta manera, el judaísmo del siglo II a.C. tenía un canon tripartito, formado por ley, o también llamado Moisés, por profetas y por escritos. A veces se abreviaba los escritos, se decía salmos. Así aparece en la palabra de Lucas 24, Moisés, profetas y salmos. Ese es el canon tripartito. Ahora, la ley era la parte más estimada, le seguían los profetas y por último estaban los escritos. Contrariamente a lo que les gusta pensar a algunos, este proceso de canonización no fue algo arbitrario, rígido o autoritario. Prácticamente todos estos libros adquirieron su valor sagrado por el uso religioso que se les daba. Teológicamente, puede decirse que los libros bíblicos se impusieron por sí mismos, porque fueron inspirados por Dios. Exactamente lo mismo vale para la canonización de los libros del Nuevo Testamento. Es decir, no hubo mucho que discutir o decidir. En el judaísmo solo hubo algunas discusiones muy pasajeras sobre el carácter sagrado y la validez canónica de Esther. En Esther no se menciona el nombre de Dios. De Cantares, porque eran cantos de amor. Y el Eclesiastés. Además de los textos finalmente canonizados, hubo muchos otros escritos, no canónicos, por supuesto, que gozaban de alta estima en algunas comunidades judías, por ejemplo, los libros de Enoc y Jubileo. Estos entraron en un canon, pero no los que conocemos, sino el canon de la Iglesia de Etiopía. No llegaron a ser aceptados por toda la amplia colectividad judía, y por eso no entraron en el canon. Lo mismo ocurrió con algunos escritos particulares o muy específicos que aducían ser palabra de Dios, pero no lograron ser reconocidos como tales. Como por ejemplo la cantidad de apocalipsis judíos, que son muchos. Hacia fines del siglo I después de Cristo, ya quedó cerrado el canon hebreo. Y como producto final, este canon es fruto de un planteamiento teológico. ¿Cuáles son los textos sagrados que sirven de fundamento para la fe del pueblo judío? Respuesta: los que ofrecieron ese fundamento. Eso suena a tautología, pero no lo es. ¿Y por qué ofrecieron ese fundamento? Porque fueron inspirados por Dios. Entonces, ha de afirmarse que el pueblo de Israel no creó el canon de escritos sagrados, sino que la revelación de Dios, fijada en los textos inspirados, creó al pueblo de Dios. Exactamente lo mismo se va a repetir con el Nuevo Testamento.
la Iglesia no creó el Nuevo Testamento, sino la inspiración de Dios, la revelación de Dios, creó la Iglesia. Y ahí estamos ya en el siguiente tema, voy concatenando uno tras otro. La primera Iglesia cristiana confesó a Jesús como Cristo, Señor, Salvador, Hijo de Dios, Dios. Y para comprender y demostrar que Jesús realmente es Mesías, la Iglesia empleó con total naturalidad los escritos de su religión de origen, del judaísmo. Es decir, la Iglesia arrancó sobre la base de un canon ya formado y aceptado por Israel. Los patriarcas y una serie de autores habían sentido la intervención de Dios en su vida y en la historia del pueblo, tenían el mandato de poner esto por escrito. O sea, el origen del Antiguo Testamento radica en Dios mismo. Y de manera similar hay que buscar el origen de los textos del Nuevo en Jesús. Porque los testigos de su vida, su muerte, su resurrección, fueron autorizados por él a proclamar lo que habían vivido, oído y recibido, y creído. La primera predicación cristiana anunciaba la muerte y la resurrección de Jesucristo, invitaba a la fe y a una vida de seguimiento. Y tanto para darle firmeza histórica a este anuncio, como para hacer valer las enseñanzas y obras de Jesucristo para la vida nueva, los apóstoles no solo anunciaron la muerte vicaria de Jesús por nuestros pecados y la resurrección del Señor, sino que informaban también sobre las experiencias de su vida terrenal. Este testimonio de vida, muerte y resurrección de Jesús prohíbe hacer una separación entre un Jesús histórico y un Cristo de la fe. Eso era un eslogan que surgió hace 2 siglos en la teología alemana, que para mí no es correcto. Sin un Jesús de Nazaret de la historia, crucificado, resucitado, jamás se habría formado la fe cristiana. Y a ese Jesús solo lo conocemos como Mesías o Cristo, Señor y Salvador. Y los evangelios fueron escritos para anunciar a Jesucristo, dar firmeza a la fe en él y transmitir indicaciones para la vida concreta. Y en algunos textos del Nuevo Testamento se encuentran indicaciones para la formación de un nuevo canon. Las confesiones de fe, Jesús es el Señor, ya constituyen el primer paso. Después están las exhortaciones a permanecer en la doctrina. Se agregan las indicaciones a leer públicamente las epístolas. Y también se insiste mucho en el valor de los testimonios. Y Hechos 2:42 llama a este conjunto de enseñanza la doctrina de los apóstoles. Esta expresión es uno de los núcleos de la formación del nuevo canon. Los apóstoles que habían recibido de Jesucristo el mandato de proclamar el evangelio tuvieron una vida limitada. Cuando se iban muriendo, quedó concluida la primera etapa de la transmisión, pero ahí no terminó la transmisión del mensaje. Continuó a través de nueva predicación de los sucesores y a través de aquellos textos que fueron reconocidos por las comunidades como portadores de la doctrina apostólica y en los que percibían la voz del Cristo viviente. El reconocimiento de la voz de Cristo es la doctrina apostólica y la aceptación de determinados textos como forma escrita de ello es la parte humana de la formación del canon del Nuevo Testamento. Y eso fue posible porque Jesús le dio esa autoridad a los apóstoles que conservaron palabras y hechos y el significado de Jesús. Y así el mensaje adquirió una forma permanente en determinados textos y de esta manera el canon va de la mano de la formación de la Iglesia. Esta fijación del canon tiene varios significados para la Iglesia de todo el mundo. En primer lugar, toda enseñanza posterior tiene que ser examinada de acuerdo a la doctrina apostólica. Segundo, la Biblia es norma y regla para la fe y la vida cristiana. La Iglesia no necesita de nuevas u otras revelaciones.
Tercero, la Iglesia no maneja el mensaje a su gusto. Para que la doctrina pueda mantenerse pura y fiel, ella necesita esa norma superior que es la Biblia. En cuarto lugar, el contenido y a la vez el transmisor fundamental de la enseñanza es Jesucristo y nadie más. Cristo y sus apóstoles al mismo tiempo son los intérpretes autorizados del Antiguo Testamento. Tal como en el caso de la formación del canon del Antiguo, hubo algunas discusiones sobre la validez canónica de algunos pocos escritos del Nuevo Testamento. La epístola a los Hebreos, como no tiene nombre de autor, fue cuestionada, la carta de Santiago, tercera Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, el Apocalipsis, este fue cuestionado durante bastante tiempo. También hubo discusión sobre segunda de Juan, pero más o menos allá por el año 200, el canon del Nuevo Testamento ya había adquirido su forma básica, contando con unos 20 de los actuales 27 libros. Había algunas preferencias locales, existían algunas diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia Oriental, pero a comienzos del siglo III, Orígenes ya enumera la totalidad de los escritos. Y hay una carta pastoral de Atanasio, la número 39, carta pascual también se le dice, enviada en el año 367, que menciona definitivamente todos los escritos que forman nuestro Nuevo Testamento. Esto fue ratificado por un sínodo de Hipona en el 393 y confirmado también por Agustín allá a fines del siglo IV. Ahora, como similarmente como lo que pasó con el Antiguo Testamento, también hubo otros escritos, algunos que algunas personas o grupos querían introducir en el canon, pero no encontraron suficiente eco, y después muchos otros textos que rodean los del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la epístola de Bernabé, primera Clemente, la llamada Didaje o Doctrina de los Doce Apóstoles, el pastor de Hermas. Los evangelios y las cartas fueron imitados por numerosos autores que se hacían pasar a veces por apóstoles o personas de confianza. Aparecieron evangelios de Pedro, de Tomás, Felipe, Nicodemo, Judas Iscariote, Matías, Bartolomé, Santiago, los 12, los 70, María Magdalena, etc. También había evangelios de grupos particulares como Evangelio de los Hebreos, Egipcios, Nazareno, y una gran cantidad de evangelios gnósticos. Los autores de estas obras en parte querían llenar ciertos vacíos que ellos veían, por ejemplo, que sobre la infancia de Jesús hay poco y nada, o presentar más milagros u ofrecer nuevas revelaciones de acuerdo a su propia doctrina. También escribieron epístolas y hay una cierta cantidad también de apocalipsis apócrifos. O sea, los escritos fueron muy impactantes y muchos los querían copiar y enriquecer supuestamente con más escritos. Vamos a concluir ahora este repaso por la historia de nuestra charla de esta noche preguntando ¿nuestra Biblia cristiana tiene dos partes diferentes o incluso opuestas o se trata de un solo libro? La respuesta podría ir por la siguiente línea. Al recibir a Cristo a través de la tradición apostólica, la Iglesia recibió también el Antiguo Testamento como palabra de Dios y texto inspirado que señala a Cristo y a su vez es interpretado por él, porque a lo largo de los evangelios Cristo continuamente interpreta los escritos religiosos judíos. La aceptación del canon del Antiguo Testamento es más que la aceptación de la Biblia hebrea. La Iglesia recibe el Antiguo Testamento de Cristo y de sus apóstoles, de manera similar como recibe el Nuevo Testamento de Cristo y de sus testigos. Por ello, no estamos ante dos cánones diferentes, uno el antiguo, uno el nuevo,
sino que antiguo y nuevo forman una sola escritura sagrada que se llama la Biblia cristiana. Y podríamos decir que nosotros necesitamos el antiguo para comprender mejor a Jesucristo y los escritos del nuevo, y es Jesucristo mismo quien nos facilita la comprensión de la Biblia. El centro de la Biblia es Jesucristo en ambos testamentos. Con mucha sabiduría de lo alto, la Iglesia cristiana ha defendido esta integridad de su Biblia y se opuso a rechazar el Antiguo Testamento o partes incluso del Nuevo. No hay entonces diferentes cánones, no hay tampoco uno o varios con contenido diferente del Antiguo, otro separado del Nuevo. En términos teológicos cristianos hay una sola Biblia cristiana. Las diferencias entre la Biblia hebrea, la Septuaginta, la Vulgata, la Biblia católica actual, las Biblias evangélicas de la época de la Reforma, como la Biblia del Oso y la del Cántaro, que contienen los apócrifos, o el Antiguo por un lado y el Nuevo por un lado, pertenecen a evoluciones de diferentes formaciones históricas. De hecho, la Vulgata católica no tiene todos los agregados que tenía la Septuaginta. Y la Biblia católica actual no es exactamente igual a la Vulgata, porque no tiene un apéndice que tiene la Vulgata. Y de hecho, las Biblias católicas actuales son traducciones de los textos originales y ya no de la Vulgata, como era normativo hasta el Segundo Concilio del Vaticano, en 1962 al 65. De manera que incluso internamente hay diferentes líneas en la Iglesia Católica en lo que se refiere al contenido de las Escrituras. Por su parte, los deuterocanónicos no agregan ninguna revelación propia a lo revelado en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento. De manera que en el fondo tampoco hay diferencias teológicas tajantes entre Biblias católicas y evangélicas. A la pregunta de si necesitamos el canon de la Biblia, yo respondo claramente con un decidido sí, lo necesitamos. Y me permito concluir con una metáfora. La Biblia es el mapa que nos muestra la dirección al verdadero tesoro, que es Jesucristo, y su don de la vida eterna. Las pequeñas diferencias entre una versión y otra versión de un mismo mapa no merman en absoluto la importancia esencial de esa guía cuyo centro es Cristo. Esa guía que es la voluntad de Dios en forma escrita para toda la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor René. Ha sido un ejercicio de tomar notas y de poder estar atentos a las preguntas de los hermanos y hermanas que están en el chat. Solamente para tener una información, Pablo y compañeros, ¿empezamos ya la sección de preguntas o tenemos un momento de anuncios? Empezamos ya. Ok, gracias. Me encantó esta frase final suya. La Biblia es un mapa que nos muestra el camino al tesoro que es Jesucristo. Y con eso creo que, no sé, al menos en mi caso, ayuda muchísimo a bajar las defensas en esa serie de disputas que tenemos, Biblias católicas, Biblias evangélicas, Biblias protestantes, Biblias con más o Biblias con menos. Porque, como bien dijo usted, esa convicción de que la Biblia hebrea nosotros la recibimos de Jesús, que es el que la ha reinterpretado, así como recibimos el Nuevo Testamento de Jesús y sus apóstoles y sus intérpretes. O sea, Jesús es el centro. Estoy bien, entendí bien el concepto de que Jesús es el centro de las Escrituras y por lo tanto nuestra vocación para la lectura y la interacción. Exactamente. Este es un punto en el que insistió muy fuertemente la Reforma. El centro de la Biblia es Jesucristo. Uh-huh. En el Antiguo Testamento se lo busca, se lo espera, se lo anhela, se lo anuncia, y en el Nuevo Testamento
se desarrolla su vida, su muerte, su resurrección para nuestra salvación. Pero limitar el Antiguo Testamento solamente al pueblo hebreo, sin hablar de Cristo, es quitarle, no digo el mérito, quitarle sustancia al Antiguo Testamento. Y hasta llevaría a decir, entonces cortémoslo y no lo prediquemos más. El Antiguo Testamento, para la Iglesia cristiana, tiene el centro de Cristo. Si no, no tendría sentido predicarlo o predicar textos del Antiguo Testamento. Gracias, gracias, doctor. Eso me lleva a pensar algunos textos del Antiguo Testamento que se vuelven complicados. Por ejemplo, el famoso 137.9, ¿no? Salmo 137.9, donde cierra el salmista con la frase, la bendición a aquel que tome los hijos de los babilonios y los estrelle contra las rocas. Pero si lo vemos a partir de Jesús, entonces ese texto tiene otra lectura, podemos hacer realmente una interpretación no literal, no literalista, sino una interpretación adecuada a partir de Jesús como aquel que nos dijo amar a los enemigos. Exactamente. Y por eso podemos hacer esos juegos sin violentar los principios hermenéuticos que tanto a veces enfatizan la literalidad dentro de nuestras iglesias, ¿no? Sí. Muchas gracias. Hay algunas preguntas muy interesantes de los hermanos. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el libro de los Macabeos en el canon bíblico? Sabiendo que describe la lucha por defender la identidad hebrea. Ahí estamos entrando ya con los deuterocanónicos o el segundo canon. ¿Cómo podemos considerar ese libro? Porque yo recuerdo en las primeras clases de Instituto Bíblico que se nos decía que el libro de Macabeos es importante, primera y segunda Macabeos era importante porque nos permitía encontrar, conocer ese vacío histórico que se dio entre el final y el principio. Pero ¿cómo podemos acercarnos a un texto de esos que no son frecuentes en nuestra lectura bíblica? Precisamente la respuesta está en lo que ya mencionaste, de que los libros de la época intertestamentaria, bíblicos y también extrabíblicos, nos permiten conocer más y mejor la historia de esa época y la evolución de algunas ideas teológicas que después van a eclosionar en el Nuevo Testamento. Toda la literatura intertestamentaria es un hervidero de ideas teológicas. La idea de la resurrección, ¿de dónde sale? En el Antiguo Testamento hay muy poco, está casi al borde. Lo clásico es Daniel 12. Los justos se levantarán del polvo, y bueno, esa es una idea clara de resurrección, y brillarán, etc. Y algunos otros textos más, pero en el Nuevo Testamento la resurrección asoma hasta por los poros de todos los textos. Entonces, ¿qué pasó entre el fin del Antiguo Testamento y el Nuevo? Bueno, ahí hubo una evolución, una búsqueda, y la resurrección es una de las ideas que más se desarrolló. La otra es toda la apocalíptica. Por el Antiguo Testamento tiene algunos textos preapocalípticos, Isaías 25, algunos textos de Zacarías, en Ezequiel hay un par de estos textos, pero por lo demás, lo más fuerte del Antiguo Testamento en el sentido apocalíptico es Daniel. Esto se profundiza enormemente en la época intertestamentaria, en los últimos siglos antes de Jesús, y en el Nuevo Testamento es parte de la identidad de muchísimo judío y parte de la identidad cristiana. El libro del Apocalipsis, sin el libro de Daniel,
y sin esta evolución intertestamentaria no se hubiera escrito de esa forma. O sea, conocer esta literatura, Macabeos, pero también la literatura intertestamentaria que no está en ninguna Biblia, ni en la católica ni en la evangélica, es útil para echar luz sobre la evolución de una serie de ideas, el mesianismo, la apocalíptica, la resurrección, el concepto de reino o reinado de Dios. Esto se comprende mucho mejor si se estudian estos textos. O sea, doy un paso más allá todavía, más allá de texto de Macabeo, incluyendo acá los testamentos, la literatura histórica, la literatura litúrgica, etc. Y si queremos ampliar más todavía, está todo este mundo de Qumran, de los esenios, que también tiene una serie de elementos que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Esto que usted nos está diciendo empata mucho con una pregunta. Déjenme ver que la tengo acá anotada, la había copiado para compartir. Isauro, hermano Isauro Sánchez, no tengo registrado dónde es, dice: algunos teólogos hablan de la revelación progresiva. ¿Cuál es su opinión? Y creo que en este punto, lo que usted nos acaba de decir sobre la evolución doctrinal y teológica que se dio en el judaísmo, al final, en el periodo intertestamentario, conecta con esto. Usted enfatizó mucho el tema, y lo tengo anotado por acá, el tema de la revelación. La revelación, la necesidad de tener un libro normativo en la revelación, para la revelación. Ok, esa revelación, ¿fue una revelación estática, firme, así como, digamos así, como un solo ladrillazo desde el cielo y que lo tenían que entender o entender? ¿O podemos hablar de una revelación progresiva de acuerdo a la comprensión humana? Lo último. O sea, la revelación no se dio con un baldazo de agua fría o caliente de una vez por todas. Se fue dando a lo largo de muchos años, décadas, milenios, pero la mayor revelación es en Jesucristo. Con esto yo digo, de alguna forma, que después no hace falta nuevas revelaciones. Y si alguien aparece y dice: acá tengo una nueva revelación, entonces le digo: hermano, ¿esto se puede medir con la Biblia o no? Si es algo totalmente nuevo, no lo necesito porque tengo la salvación en Jesucristo. Y si es algo de lo que ya está en la Biblia, bueno, muy lindo, muchas gracias, pero tampoco lo necesito porque ya está. O sea, revelación progresiva dentro del espacio histórico del tiempo en el que se formó la Biblia. Pero después, siglo IV, siglo VIII, siglo XV, no hace falta más revelaciones. Porque ¿quién controla eso? Nosotros insistimos en el mundo evangélico que la única instancia de control de cualquier afirmación dogmática, supuesta revelación, litúrgica, ética, es la Biblia. Y entonces no podemos hablar de revelación continua, porque esto anularía lo ya revelado. O sea, progresión o revelación progresiva dentro del espacio del tiempo bíblico. Pero después no hace falta. Me están dando vueltas muchas preguntas, pero tenemos que ir terminando. Porque usted nos está planteando un desafío, sobre todo para los que ejercemos la labor pastoral y la labor de acompañamiento en el crecimiento de otros, el discipulado, ¿no? O sí, el seguimiento de Jesús, ¿no? No hay mejor referente, usando mejor y como sinónimo de único, que volver a poner a Jesús en el centro. Así como Jesús es el centro de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo, el centro de nuestro ministerio pastoral
y siempre volviendo a Jesús y volviendo a Jesús y volviendo a Jesús para releer nuestro contexto actual y abrevar de toda la riqueza de la espiritualidad que encontramos en las Escrituras. Tal cual. Muchísimas, muchísimas gracias. La Biblia es inagotable y tal es así que si sumamos el Antiguo Testamento, desde hace 3.000 años tratamos de entenderla y siempre vamos a encontrar cosas nuevas bajo la guía de Dios y no vamos a llegar nunca a agotar totalmente esa fuente. Ahí se puede hablar de una reserva de sentido o de reserva de revelación que Dios puso ahí y que sigue brotando y floreciendo y dando frutos. Por supuesto que nuestra fe, nuestra manera de celebrar, de encarar la vida, hoy es diferente que hace 400 años o hace 800 años. Pero lo único que nos vincula con todas las generaciones anteriores y la futura y con la Biblia es esa revelación de Dios. Y esta revelación de Dios no es algo progre que tiene que correr detrás de todas las cosas que están de moda. Al contrario, muchas veces hay que decir no a cosas que suenen muy progre porque no son fundamentables. No se los puede fundamentar con la Biblia. Estamos abriendo una caja de Pandora. Una caja de Pandora. Sí, es una caja pero de Pandora. Buenísimo. Yo creo que para este año tenemos en usted un expositor que nos puede abrir mucho, mucho, mucho más el entendimiento de las Escrituras. Y gracias, doctor Kruger. Ha sido un privilegio y una bendición empezar este año de webinars de ciencias bíblicas con su exposición sobre el canon o los cánones. Me quedo con el final. Nosotros tenemos una revelación definitiva en Jesús, las Escrituras nos remiten a Él y desde Él leemos y captamos la reserva de sentido de esas mismas Escrituras en nuestro diálogo con el contexto. Muchísimas, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias, gracias por esta síntesis, muchas bendiciones a tantas personas. Yo anoté en un momento 332. No sé cuántos están en YouTube o en Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han conectado, que se han tomado esta hora de tiempo y que Dios los bendiga en este año y en su búsqueda del centro de la Biblia que es Jesucristo. Muy buenas noches, reciban un cordial saludo, nos sentimos muy contentos que se hayan juntado más de 300 personas en este webinar. Somos parte de las sociedades bíblicas de la región de Latinoamérica y venimos realizando distintos esfuerzos académicos para el estudio de la Biblia, tanto de manera nacional como internacional, como una forma especial de servicio a las iglesias. Las Sociedades Bíblicas Unidas pone a disposición de los interesados alrededor del mundo y en idioma español una excelente oportunidad para poder aprender, para poder crecer y profundizar en el estudio de la Biblia a través de una variedad de diplomados que hemos preparado para este año 2023. Es así que el día sábado 21 de enero, es decir, de aquí a dos sábados, estaremos iniciando con dos diplomados. Uno de ellos es el diplomado en Antiguo Testamento y el otro diplomado es en Educación Cristiana. Este diplomado se desarrollará en 6 módulos o 6 cursos. Dentro de estos 6 cursos que se estarán enseñando, tenemos número 1, introducción a la historia y a la teología del Antiguo Testamento. Número 2, la Torá. Número 3, los profetas anteriores. Número 4, los profetas posteriores. Número 5, los escritos, literatura poética y sapiencial. Y número 6, introducción al estudio de la literatura. ¿Quiénes pueden participar? Líderes en general,
profesionales, estudiantes y toda aquella persona interesada en relacionar su trabajo eclesial y social con los principios bíblicos. Y toda persona con genuino interés de conocer más de la Biblia. Vamos a conocer el objetivo general del Diplomado Internacional en Antiguo Testamento. Es razonar a partir del estudio de las ciencias bíblicas acerca de la formación del Antiguo Testamento a partir del abordaje del canon hebreo, con el fin de ofrecer un acercamiento más contextual a las tradiciones, etapas y bloques literarios que conforman los escritos veterotestamentarios. En cuanto a lo que es la modalidad de este diplomado, es online, lo realizamos a través de Zoom, es teórica y también práctica, y cada curso se abordará a través de sesiones de profundización, videos, presentación de PowerPoint, lecturas individuales y cuestionarios en línea. En cuanto a las clases, son en tiempo real. Te puedes conectar todos los sábados según el horario de tu país. Y aquellos que los sábados estudian, trabajan y dicen, no, yo no puedo conectarme los días sábados, yo dispongo de los días domingos, yo dispongo entre semana, pues quiero darte una buena noticia, que este diplomado tú lo puedes llevar de manera sincrónica, es decir, tú manejas tus propios horarios, tus tiempos y puedes programarte para llevar el diplomado de esta manera. Quiero comunicarte que contamos con una plataforma virtual, con un campus bíblico, donde se alojan los sílabos de cada curso, los PowerPoint, lecturas, videos de refuerzo de cada clase y también todas las clases son grabadas, de tal manera que el estudiante puede llevar el diplomado en la comodidad de su tiempo y sus horarios. En cuanto a los docentes, son especialistas en Biblia y en ciencias bíblicas y ejercen el ministerio de la docencia y tienen un compromiso de servicio con la iglesia y la sociedad con la pastoral bíblica. Si deseas informes o inscribirte, te invitamos a ingresar a la web o a los Facebook de las diferentes sociedades bíblicas de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, o llamar a los contactos que aparecen en mi pantalla y podemos darte la información que requieras. Deseo comunicarte también que el día sábado, 14 de enero, es decir, el siguiente sábado, vamos a tener una clase demostrativa. Así que te invitamos a participar. Vamos a compartir en este momento en el chat de este Zoom los enlaces para que puedas inscribirte y puedas participar de esta clase demostrativa. Será una bonita experiencia y estaremos también dando a conocer la plataforma de Campus Bíblico. Y el día 17, martes 17, tendremos la clase demostrativa de educación cristiana, así que les invitamos a que puedan inscribirse. Igual el enlace estará publicado en este momento en el chat y cualquier consulta puede escribirnos y con gusto le estaremos respondiendo. Muy bien, llegó el momento que muchos estaban esperando y se trata de los ganadores de los recursos bíblicos. Así que quiero comunicarles que ustedes podrán comunicarse con las sociedades bíblicas de su país y poder solicitar su premio. Muy bien, voy a hacer mención. De Perú es Erika Solier. Felicitaciones, Erika. De Chile tenemos a Eugenio Barrientos. Felicitaciones, Eugenio. Ecuador, Héctor Alvarado es el ganador del recurso bíblico. En Guatemala, José Getella. Colombia, Nubia Cordero. Felicitaciones, Nubia. Bolivia, Heidi Paz es nuestra flamante ganadora. México, Ibrahim Tariba es el ganador de este recurso bíblico. Muy bien, les damos
las gracias por participar en este primer webinar del año y prometemos que tenemos unos temas muy interesantes. Les invitamos que estén compartiendo las invitaciones con amigos, hermanos en la fe y puedan bendecir también y puedan participar de los siguientes webinars. El tema que vamos a desarrollar el día viernes 13 será versiones bíblicas y la predicación por el pastor Eric Tuch. Así que a invitar. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo. Muchas gracias también a nuestro querido expositor René Krueger por este tema. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos, personas de diferentes partes de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Centroamérica, Señor, en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro genuino interés. Señor, gracias por la exposición de nuestro profesor René Krueger. Gracias, Señor, bendice su vida y bendice a cada uno, Señor, de las personas que se han conectado, a cada una de las sociedades bíblicas que formamos parte de este equipo y que nuestro único deseo es bendecir y seguir extendiendo, Señor, tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Queridos hermanos, abran sus cámaras, abran sus micrófonos, pueden saludarse, Dios les bendiga y que todos tengamos un feliz año. Bendiciones. Bendiga a todos. Bendiciones.